Artritis reumatoidea es una enfermedad sistémica autoinmune que provoca inflamación crónica de las articulaciones. Cerca del 1% de la población mundial está afectado por esta dolencia, siendo las mujeres 3 veces más propensas a padecer la enfermedad que los hombres. La artritis reumatoidea puede llegar a ser una enfermedad muy dolorosa e incapacitante. Se diagnostica fundamentalmente por los síntomas y signos clínicos, así como por ciertos exámenes de laboratorio. Y usted se preguntará, ¿qué causas desencadenan esta enfermedad? ¿Cómo pueden los pacientes convivir con ella? En esta emisión de Mitos de la Salud dialogamos sobre artritis reumatoidea con Vivian García y una voz autorizada de la reumatología en Cuba. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Mitos de la Salud, este programa donde se dan la mano, la mente y el corazón. Ya está presentado nuestro tema, vamos a hablar de artritis reumatoide, un tema que ha sido solicitado precisamente a la redacción de nuestro programa y para esclarecer las no pocas interrogantes que siempre preparamos en Mitos de la Salud, es un privilegio contar con la presencia del doctor Eduardo del Campo Avilés, especialista en reumatología y es además el jefe del Grupo Provincial de Reumatólogos en el territorio. Qué placer tenerlo por acá. Igualmente, que hola. Un honor venir a este programa. Gracias, gracias, doctor del Campo. Creo que se impone esclarecer cuando uno dice artritis reumatoide, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, la enfermedad como tal es una enfermedad sistémica y dentro del grupo de las enfermedades que nosotros los reumatólogos estamos atendiendo, Vivian, es una enfermedad sistémica y autoinmune. ¿Por qué se dice autoinmune? Porque el organismo empieza a producir un desarreglo interno, no reconoce las propias células y la va atacando. Como se producen periodos de inflamación articular muy frecuente, eso va destruyendo la articulación y va produciendo limitación funcional en las mismas. Esta enfermedad tiene características de presentar manifestaciones extraarticulares, es decir, por ser sistémica. Puede afectar el ojo, puede afectar el pulmón, el corazón, la pleura pulmonar, en este caso el corazón y otras partes del cuerpo, la piel y los vasos sanguíneos. Es decir, ¿es una enfermedad crónica, doctor? Es una enfermedad crónica como un grupo de enfermedades que nosotros atendemos. ¿Y lo fundamental es que provoca inflamación en todas las articulaciones? Tiene predilección, Vivian, por las manos, por las rodillas, por los tobillos, por los pies, por las articulaciones que en este caso nos hacen a nosotros caminar, las caderas. Y que puede también afectar otros órganos del cuerpo. Puede afectar otros órganos del cuerpo y es muy importante de tomar a tiempo el diagnóstico de esta enfermedad. Ahora, ¿qué puede causar una artritis reumatoide? Nosotros los médicos siempre investigamos las causas para ponerle tratamiento. Claro. Esta entidad es una entidad que no se conoce la etiología, como decimos, la causa. Por lo tanto, es una entidad idiopática. Es decir, es desconocida la causa, pero se invocan, por ejemplo, algunos estudios de que algunas infecciones, algunos trastornos hormonales pueden producir el desencadenamiento de esta enfermedad. Pero esta enfermedad en estos momentos tiene algunas cuestiones que estamos investigando para que, conociendo la causa, podamos ponerle tratamiento. A ver, pero sí está, digamos que claro, que es una enfermedad autoinmune. Es una enfermedad autoinmune por excelencia y eso hace que nosotros estemos investigando la inmunología para darle solución a esta enfermedad. Eso es como que nuestro propio organismo se ataca a sí mismo, ¿no? Eso es, que el propio organismo no reconoce las células que él tiene en sí y las ataca. Y de acuerdo al órgano diana que ataque, produce el daño tisular. ¿Y puede ser causa, por ejemplo, hereditaria, varios miembros de una familia que padece? En ocasiones se ha visto que la genética juega un papel importante, eso está investigándose, pero se han visto algunas familias que han tenido descendencia, que han tenido la enfermedad. Usted me decía que es una enfermedad bastante frecuente y desde el inicio decíamos que afecta más a las mujeres, la artritis en este caso reumatoide. Todos vivimos bajo un estrés constante. ¿Tiene que ver el estrés con el que convivimos para que haya, digamos, se desarrolle o haya presencia de esta enfermedad? Bueno, la pregunta es muy importante y nosotros, que es un programa televisivo, siempre recomendamos a los pacientes que el estrés es una de las causas que hace que empeore el pronóstico de la enfermedad. Nosotros prácticamente tenemos que educar al enfermo bajo de convivir con una enfermedad crónica y si él no tiene un pensamiento positivo y no hace tratamiento correcto y el estrés lo lleva a pensar que va a ir a una silla de ruedas o va a ir a una cama donde hay que hacerle todas las actividades, la enfermedad, fíjese, no mejora, porque el pensamiento negativo hace que el estrés lo lleve a que el tratamiento que le formulamos no mejora. Bueno, ya está listo nuestro colega Roberto Carlos,
que hoy se incorpora al equipo de Mitos de la Salud. Me está anunciando mi coordinador. Casi siempre establecemos contacto en el exterior de nuestro estudio para intercambiar con algunos televidentes. Yo voy a aprovechar para recordarle que estoy en vivo desde el estudio número 2, que tengo habilitado el teléfono 24-42-19-68 y que acabamos a desentrañar uno de los tantos mitos que existen relacionados con la artritis reumatoide. Esto es una enfermedad solo de las personas mayores. ¿Será cierto o falso? ¿Mito o realidad? Gracias, Vivian. Buenas tardes para ti y para los amigos que están en la sintonía. Te propongo conocer opiniones de las personas acerca del tema de hoy, la artritis reumatoidea. ¿Conoce usted los síntomas iniciales de la artritis reumatoidea? Bueno, ya la que yo conozco como artritis es dolores en las articulaciones, y me da la impresión de que eso creo que es genético. Bueno, la artritis yo la padezco. Son dolores, calambres fuertes. Yo padezco de eso. Yo tengo mi padecimiento y da mucho dolor en los huesos, en las articulaciones, da mucho calambre. Bueno, lo inicial debe ser dolor en los huesos, en las articulaciones, inflamación en diferentes lugares del cuerpo. Es una enfermedad circulatoria donde empieza, es producto a una incapacidad circulatoria en las venas. Afecta la piel, los ojos, los pulmones, el corazón y en momento que sea progresiva puede llegar hasta inhabilitar a una persona. Tendremos, amigos, un nuevo contacto. Ahora usted manténgase en Mitos de la Salud. Interesantes las opiniones, doctor. Muy interesante y nos ayudan a ver cómo la población piensa al respecto. Pero vamos a esclarecer alguna de ellas, porque por ejemplo había un televidente que dice que es una enfermedad circulatoria que tiene que ver con... Afecta a los vasos sanguíneos y en etapas muy avanzadas puede producir una vasculitis de los vasos sanguíneos, pero no es una enfermedad circulatoria. Es una enfermedad articular que produce el fenómeno autoinmune, claro, pero no es una enfermedad circulatoria de per se. A ver, ¿cuáles son los principales signos y síntomas que nos pueden poner en alerta de que estamos debutando con una artritis reumatoide? Es interesante plantear que lo que llega a la consulta es el dolor osteomioarticular, pero el paciente va a tener características que la diferencia de otras enfermedades. Pero bueno, tiene la rigidez matinal que a veces más de una hora de evolución, tiene dolor en las manos, inflamación en las manos, se produce la artritis que no lo deja mover, se produce aumento del líquido que se afecta a la sinovial, el paciente tiene la presencia de una... los nódulos subcutáneos, que habla de agresión en la enfermedad. Pero ya eso es cuando la enfermedad ha avanzado, ¿verdad? En la primera etapa a veces nosotros hacemos el diagnóstico. Lo que pasa es que el pronóstico de los que presentan los nódulos subcutáneos es a veces peor. A ver, rigidez matinal que dura casi una hora. Que casi... ¿Qué pasa? Que el paciente se levanta en su cama, se despierta, pero por los dolores articulares que tiene y la inflamación articular le cuesta trabajo y eso demora más de una hora. Hablaban de calambres, entumecimiento en las manos. En una etapa la enfermedad puede tener elementos polineuropáticos, pero esta enfermedad sistémica puede dar de todo. Es decir, no podemos circunscribirnos nada más al sistema osteomioarticular, porque hay que remitirse a todo el sistema cardiovascular, respiratorio, vascular, etcétera. Es decir que, a ver, una persona que vaya debutando con una artritis reumatoidea, estoy pensando, puede presentar cuadros con anterioridad, por ejemplo, de bursitis o de inflamación en la rodilla o de enfermedades respiratorias. El paciente tiene un patrón articular al inicio y puede presentar, en este caso, manifestaciones de dolor en el hombro. Lo típico es que a veces se presenta, como nosotros decimos, carta de presentación en las manos, y que tiene predilección por las articulaciones metacarpofalángicas, segunda y tercera, entre otras. Pero lo que sí es característico es la artritis en esta enfermedad. Las bursitis son reumatismos de partes blandas, que son parte del diagnóstico diferencial. Lo que sí, todo paciente que tenga dolor osteomioarticular debe acudir al médico para hacer el diagnóstico temprano, y no todo dolor es artritis reumatoidea, aunque la artritis reumatoidea juega un papel importante en todos los procesos que nosotros atendemos desde el punto de vista de las artropatías. Y si todo dolor no es artritis reumatoidea, ¿puede confundir los signos y los síntomas, por ejemplo, con otra enfermedad como el lupus eritematoso sistémico, que usted nos dio un programa sobre eso? Hay una etapa en que el paciente tiene dolores articulares, tiene manifestaciones de decaimiento, fiebre, nódulos subcutáneos, rigidez matinal, pero tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con entidades como el lupus eritematoso sistémico, espondilitis anquilosante, entre otras.
El diagnóstico de la artritis reumatoide en etapa 4 no es difícil, porque ya el paciente presenta todo lo que es el déficit articular y como tal de la articulación que no puede valerse, pero en la primera etapa precoz a veces es difícil. Doctor, ya usted nos ha dicho, incluso cuando estábamos preparándonos para este programa, me decías, Vivian, la artritis reumatoide una vez que está establecida, instalada en el paciente, se presenta por crisis. El paciente va haciendo crisis de dolores, de malestares generales. ¿Influye también en la aparición de estas crisis el estar sometidos a situaciones estresantes? Creo que lo que más nos complica a veces a nosotros es que el paciente, aparte de la terapéutica que nosotros le recomendamos, no salga del estrés y de la crisis que le lleva a pensar de forma negativa. Creo que la pregunta que nuestros televidentes deben entender, que todo paciente que tenga artritis reumatoide debe tener mucha confianza en lo que el médico le orienta en la consulta. Debe cumplir estrictamente el tratamiento médico y cumplir todas las medidas que se le orientan para que pueda evolucionar satisfactoriamente. Ahora, para el diagnóstico sé que es clave la clínica, lo que usted pueda palpar, ver, interrogar en el paciente, pero se hacen exámenes de laboratorio especializados para esto. Ya una vez cuando el paciente vive y nos llega a la consulta, nosotros le indicamos un grupo de complementarios. Se piensa que, por ejemplo, hacemos estudio hemático para ver si el paciente tiene anemia, hacemos estudio de la eritrosedimentación, que es la velocidad de sedimentación globular, que podemos nosotros monitorear la evolución de esa enfermedad. Hay un análisis que se recomienda mucho, que es el factor reumatoideo, y hoy en el mundo se hacen los antipéptidos cíclicos citrulinados, pero también se hacen los estudios radiológicos de todas las articulaciones para ver un grado de afectación. Por ejemplo, clasificación del estadio radiológico del paciente, estado de osteoporosis, estado de aumento de las partes blandas, también se hacen estudios ecocardiográficos, se hacen estudios, por ejemplo, ultrasonografía de partes blandas, y a veces en ocasiones cuando hay artritis le hacemos una artrosíntesis y estudiamos el líquido sinovial. ¿Y entonces ya ahí se diagnostica cuando tenemos todos esos resultados? Se hace el diagnóstico. El diagnóstico de la artritis reumatoide. ¿Y puede darse el caso de que esos exámenes de laboratorio den todos negativos, pero la sintomatología indique una artritis reumatoide? Hay una cosa importante. En reumatología nuestras enfermedades tienen criterios internacionales. Y nosotros, por ejemplo, en el caso del lupus, espondilitis, y el caso de artritis reumatoide, tenemos un grupo de criterios internacionales por los cuales nos guiamos, en el cual hay criterios clínicos, humorales y radiográficos. Es decir, nosotros no podemos decirle a un paciente tiene una artritis reumatoide porque me guste decirle que tiene el diagnóstico. Nosotros incluso discutimos los casos en un colectivo que tenemos en el hospital clínico quirúrgico cuando ofrece dudas. Pero el diagnóstico de la artritis reumatoide no lo hacemos de porque queremos, sino lo hacemos a veces bajo un sistema de criterios internacionales. Bueno, interesante la explicación que el doctor Eduardo del Campo Avilés hoy ofrece en Mitos de la Salud, donde conversamos en torno a la artritis reumatoide, tema que usted ha solicitado a la redacción de nuestro programa. Estamos en vivo, 2442-1968, tiene la oportunidad de llamarnos y hacer cualquier pregunta en torno al tema. Ya está lista Claudia Mara y su sección, lo que su médico le explicaría si tuviera tiempo. Durante los últimos años, varios estudios han constatado que la enfermedad periodontal, en concreto la gingivitis, es habitual en aquellas personas con artritis y viceversa. Estos son procesos que no solo comparten rasgos clínicos, sino también características patológicas, epidemiológicas y terapéuticas. De esta manera, en ambas enfermedades se deterioran tejidos, blandos y duros, debido a una inflamación y se manifiestan como resultado de un desequilibrio entre moléculas proinflamatorias y antiinflamatorias. Aunque todavía no está claro si la enfermedad periodontal es parte causal de la artritis reumatoide o viceversa, se sabe que los anticuerpos que causan la artritis se encuentran en la sangre de pacientes con inflamación de las encías. Otra posible explicación es que el dolor y la inflamación de las manos que se den la artritis hacen que cepillarse los dientes y utilizar el hilo dental sea complicado, lo que da como resultado una higiene dental deficiente. Investigadores estadounidenses han demostrado que los pacientes con artritis que aumentan o mejoran su higiene bucal mejoran también los síntomas de esta enfermedad inflamatoria. Más aún que la combinación del tratamiento bucal con los fármacos para la artritis resulta ser la mejor terapia. Estamos recibiendo algunas llamadas que las voy a ir incluyendo en la medida que conversamos, doctor del Campo. Es momento de hablar de los tratamientos para la artritis reumatoide. ¿Cuáles se emplean en estos momentos? Bueno, en el tratamiento de la artritis reumatoide se usan medicinas, se habla
la rehabilitación, la fisioterapia, la medicina natural y tradicional juega un papel importante. También se habla de la educación al enfermo y a la familia. Así que en oportunidades, cuando no evoluciona y no es satisfactorio, el tratamiento quirúrgico también se puede contar con él. Pero hay tratamiento farmacológico, ¿no? Hay tratamiento farmacológico y aquí se incluyen los analgésicos que todos conocemos, la dipirona para aliviar el dolor, los antiinflamatorios no esteroideos, que se habla desde el ácido acetilsalicílico, la aspirina, hasta el ibuprofeno, el naproxeno, el piroxicam. Puede venir en supositorio, que en ocasiones estos pacientes tienen manifestaciones gastrointestinales. Se hablan de los esteroides, que nos ayudan mucho en las crisis. También se usan los fármacos modificadores de la enfermedad. Estos fármacos se usan para frenar el proceso inmunológico y hacer que la enfermedad no avance. También se habla del uso de la hidroxicloroquina, que nosotros en Cuba usamos la cloroquina, y se hablan las terapias combinadas. Dentro de los fármacos modificadores de la enfermedad, nosotros tenemos una consulta del uso del metrotrexato. Muchos pacientes lo usan en tableta, otros lo usan intramuscular, y también usamos otro grupo de fármacos. También tenemos la leflunamida, que llegó recientemente a nuestro hospital, y cuando el paciente no evoluciona bien, pasamos a una etapa superior en cuanto a los tratamientos. En el mundo, Vivian, se usan los tratamientos biológicos. Estos tratamientos biológicos son medicamentos que tienen para frenar el proceso de desarrollo de la esfera inmunológica dañada. Ahora, ¿qué sucede? Ya Cuba, tuvimos la oportunidad de estar en Villa Clara y en La Habana, y ya hizo el consenso cubano de el uso de los biológicos en la artritis reumatoide en Cuba. Es decir, ya nosotros, desde el punto de vista de la pediatría y el adulto mayor como tal, el paciente que tiene una edad para el seguimiento nuestro, ya se aprobó el uso del rituximab y el uso de otros medicamentos para que nuestros pacientes también estén a la altura del mundo contemporáneo. Lo ha llamado un colega suyo, creo que es el doctor Alberteris, ¿puede ser? ¿Cómo no? Un colega nuestro, el jefe de servicio del hospital. Jefe de servicio, sí, del clínico, sí. Dice, bueno, lo saluda y dice que estamos haciendo un tratamiento con el empleo de ozonoterapia intraarticular, ¿puede ser así? Sí, cómo no. Ajá, en el clínico para las personas que padecen la enfermedad. Sí, yo mencionaba la medicina natural y tradicional. En el clínico quirúrgico, el paciente que tiene artritis reumatoide y en todos los municipios se atiende al nivel que corresponde. Tenemos médicos en muchos municipios, debo asegurarte. Pero este estudio que están haciendo un grupo de residentes es muy importante porque la ozonoterapia hace que los medicamentos que nosotros le aplicamos, incluso desde el punto de vista articular, va a dar muy buenos resultados. Ahora, ¿cómo contrarrestar los efectos secundarios, doctor, de esas tabletas antiinflamatorias y también de los esteroides que reciben estos pacientes? Es un reto que para todo reumatólogo, todo médico de la familia, cuando pone un tratamiento para aliviarle la sintomatología, sabe que hay reacciones secundarias. Hace muchos años la prednisona se usaba a altas dosis. Ya hoy en día, para producir los efectos indeseables, la osteoporosis, todos los mecanismos que hay, retraso en las infecciones, en la cicatrización, etcétera, usamos a baja dosis los esteroides. Todos los antiinflamatorios crean a veces trastornos gastrointestinales, trastornos cardiovasculares, pero nosotros tenemos que tratar de usarlo cuando el paciente lo necesita y a las dosis que puede ser efectivo. Tengo otra llamada. ¿Qué importante es o cuán importante es la rehabilitación en el caso del paciente con artritis reumatoide? Si hay una cosa que el paciente debe llevar de la mano es un equipo de rehabilitación tanto psicológica, desde el punto de vista osteomioarticular. El paciente en la etapa de crisis, nosotros le recomendamos reposo, pero no un reposo que tenga que estar en cama, algunos ejercicios que puedan tolerar. Pero la acción de la fisioterapia en la intercrisis es muy importante, porque al tener dolor e inflamación, produce, el paciente no mueve la articulación, rigidez, y produce atrofia muscular. Claro. Aparte de la rigidez, y eso hace que el paciente después con una atrofia muscular no pueda realizar sus actividades necesarias. Pero rápidamente la rehabilitación ayuda a fortalecer los músculos y ayuda a integrar al paciente a la sociedad. Bueno, dicen que ya está listo Roberto Carlos otra vez, así que adelante. Buenas tardes, Roberto. Efectivamente, estamos nuevamente en exteriores para seguir conociendo opiniones de nuestra población acerca del tema de hoy. ¿Piensas que es una enfermedad solo para las personas mayores? No. No, porque he visto muchas personas jóvenes que la tienen. No, esto puede ser, tengo conocimiento que puede ser hereditario, también puede ser con personas que no tienen un, vamos a decir, un nivel de vida algo cotidiano normal, hacer ejercicio, que eso ayuda a la circulación de la sangre y así puede prevenir algunas enfermedades como esta. No, eso lo pueden padecer hasta los niños. La artritis puede ser hasta de nacimiento. También puede ser para los niños. No, yo creo que no. Yo creo que esto es relativo. Claro, las personas mayores
tienden a tener ese padecimiento? No, creo que no. Hay muchas personas que padecen de la artritis y no son personas mayores. Luego de conocer la opinión de nuestra población acerca del tema de hoy, te propongo continuar en estudio. Bueno, gracias Roberto Carlos. Doctor, le estaba diciendo, Justina Rodríguez nos llamó, dice, existen ejercicios para esta enfermedad, ¿verdad? Sí, existen ejercicios y hay un equipo de fisioterapeuta y equipo de rehabilitación que se encargan de eso. Entonces, otra llamada, ¿qué pueden hacer los pacientes para aliviar los dolores que se presentan en estas crisis? Bueno, en primer lugar, el cumplimiento del tratamiento médico, el cumplimiento de la fisioterapia y las visitas periódicas, porque todos los medicamentos que nosotros le ponemos a nuestros pacientes necesitan un control, porque debemos prever que estos medicamentos no tengan los efectos secundarios. Yeah. Pero es importante visitar a su médico y estrechamente tratar de monitorear cómo va la evolución del proceso inflamatorio. Se interesan también algunas personas por la nutrición. ¿Cómo debe ser en el caso de las personas con artritis reumatoide? En el caso de los pacientes pueden hacer una dieta balanceada. Deben tratar de no consumir productos que contengan mucha grasa, además de tratar de no fumar, no las bebidas alcohólicas. Tratar, porque pueden presentarse complicaciones. Pueden presentar complicaciones y de por sí también el paciente tiene que cuidarse, porque no, pero no hay un alimento específico, pero tiene que ser una dieta balanceada y una dieta que no tenga muchos medicamentos grasos, etcétera. María Teresa de Cristino Naranjo, gracias por llamar. ¿El ácido úrico tiene que ver con esta enfermedad, ya que el ácido úrico lo tienen 500? ¿Qué pasa? Nosotros usamos este tipo de análisis para diagnosticar otras enfermedades, en este caso la gota. Mm. Y nosotros lo que le recomendamos a ella es que acuda a su médico por tener un ácido úrico alto, eso puede crearle trastorno. Así que eso debe buscar la causa de ese ácido úrico alto. Tirsa Noguera, creo que es Noguera, dice aquí. Quisiera saber en dónde puedo ver al doctor y qué día tiene consulta. Y esa misma pregunta la hace otra televidente también. Nosotros tenemos un equipo de reumatología en el Hospital Clínico Quirúrgico. Tenemos médicos en MOA, tenemos médicos en Banes y tenemos médicos en Mayarí. Médicos especialistas muy bien documentados en todas estas enfermedades. Y tenemos que damos consulta en todas las áreas de salud de los municipios y damos también consulta en el municipio de Elgin, en todos los policlínicos. ¿Cuál es el pronóstico de las personas que conviven con la artritis reumatoidea? Si el paciente a tiempo va a la consulta y nosotros le instauramos la terapéutica que hemos hablado, hace que las complicaciones sean menores. Pero un paciente que no acuda a consulta, no se aplique el tratamiento como es debido, puede tener complicaciones cardiovasculares, complicaciones respiratorias, se describe el pulmón reumatoideo, se describen alteraciones a nivel de la columna cervical, es muy grave la solución al tracto vasoidea, se ven los trastornos de complicación, las vasculitis que se ven en los vasos sanguíneos, y todo lo que el paciente pueda hacer a tiempo vale la pena, como dice Calviño. Bueno, doctor, estamos en condiciones de desentrañar el mito que nos ha unido en la tarde de hoy, pero antes vamos a responder también la pregunta de Gisela Pavón. ¿Es normal que un niño de 15 años se le ponga el dedo de la mano hacia atrás? No es normal. Aunque hay un grupo, bueno, ya que la pregunta, veíamos, está la hiperlaxitud articular, el síndrome de Lendarlo, eso tiene que acudir al médico. ¿A un ortopédico? A un reumatólogo. Y ahí hacemos el diagnóstico diferencial de lo que puede hacer. Entonces, ¿la artritis reumatoide es una enfermedad que solo afecta a las personas mayores? No, la artritis reumatoide, yo me recuerdo de el primer viaje que leí esta enfermedad por el Rotequerol, un médico español decía que se puede presentar desde meses hasta los 90 años. Nosotros tenemos un servicio de reumatología pediátrica que conduce el doctor Panek y la doctora Liliana Torres, que de bastante especialización, y nosotros tenemos niños con esta enfermedad. La enfermedad en el niño se manifiesta con características propias y también tenemos... ¿Diferentes en el adulto? Diferente en el adulto, muy diferente. Y también tenemos el servicio nuestro que es del adulto y también se describe la artritis reumatoide en el anciano. Es decir, que para todos los televidentes deben conocer que en cualquier momento se puede presentar la enfermedad durante... uno esté viviendo, ¿no? Y, claro, y no esté el estrés arriba de nosotros. ¿Y es más frecuente ya en la edad adulta? Es más frecuente en la edad, en la tercera década de la vida y en la mujer. Sobre todo en la mujer, sí, porque usted también nos hablaba de causas relacionadas con cambios hormonales. Exacto. Bueno, doctor del Campo, ha sido realmente un privilegio contar con su presencia en nuestro programa. Gracias por la explicación en torno al tema de la artritis reumatoide y espero contar con su presencia y con la de otros profesionales del servicio de reumatología en nuestro territorio para hablar de este tipo de padecimientos. A usted las gracias, gracias por la sintonía, como siempre, en la despedida, un adelanto de lo que será nuestro tema en próximas emisiones.
también solicitado a nuestra redacción. Hasta entonces, buenas tardes. Próximamente, este espacio dialogará sobre la salud de las mamás, específicamente las consecuencias que pueden traer golpes y traumatismos. Descúbralo en próximas emisiones de Mitos de la Salud, un programa donde se dan la mano mente y corazón.